It's Torchlight Brigade Week here at Corvus Belli, and we have some epic boxes to give away. Drop your comments using the hashtag InfinityTorchlight and share, interact, and subscribe on YouTube, X, Instagram, TikTok, or Facebook for your chance to win a copy of this new Infinity Action Pack. Good luck and keep connected. Hola, bienvenidos desde Corvus Belli, soy vuestro servidor Carlos Bostria, estamos en la cocina de Corvus Belli haciendo estos vídeos para vosotros y detrás del teléfono haciendo este vídeo, Connie Superstar Warcore Admiral desde el espacio exterior. Vamos a centrarnos ahora en los perfiles de tropa de Torchlight Brigade, de los que vienen específicamente dentro del Action Pack, que son 6 perfiles distintos. ¿Estáis preparados? Os van a encantar, yo lo sé. ¡Vamos allá! Empezamos con los Silver Star Rovers, que son infantería pesada y son tropa de línea de lo que es Torchlight Brigade. Tienen un par de cosas que saltan a la vista muy desde el primer momento. Son operativos especialistas ya en los renglones de arriba de las habilidades. No es un perfil específico. Todos son operativos especialistas. Son infanterías pesadas con 2 heridas y blindaje 3. Mueven 15-5. O sea, es que esto ya viene y tienen 3 renglones con sentido táctico. Uno de ellos con la ametralladora pesada. Las cosas vienen paquetaditas, están estupendas. Este perfil, siendo básico como es, parece súper útil ya. Seguimos leyendo perfiles y nos vamos a los Hellblazers, que son muy cañeros en cuerpo a cuerpo, también mueven 15-5, son impetuosos, pero pueden hacer fireteam. Tienen artes marciales nivel 2, coraje, esas cosas, y luego tienen armas normalitas, su fusil, escopeta ligera, escopeta tal, y la de cuerpo a cuerpo es explosiva. Así que tenemos tíos con 2 heridas, blindaje 3, especialistas en cuerpo a cuerpo con arma explosiva. Y hacen fireteam, o sea, vamos muy bien por ahora, chicos. Este pack pinta bien. Sin ser yo un jugador experto, creo que pinta bien. Seguimos, los Nimrods, o la Nimrod, la única figura femenina de toda la caja. Infantería media, con una herida, sí, inmunidad a shock, terreno total, tiene visor 2, tiene sigilo, ¿vale? Supersalto, ¿vale? Eso está bien. Y luego tiene 2 slots de opciones muy diferenciados. Uno es para Fireteam, que además le hace que tenga munición shock, con fusil de tirador AP y con pistola pesada AP, 31 puntos. Y luego la otra opción es de ataque sorpresa, despliegue oculto con su fusil. Esto es la Nimrod, ¿vale? Tiene un rol ya en la mesa, luego incluso es distinto del resto de unidades, es como una asesina, es como ya un poco más oscuro como perfil esta tropa. Y luego tenemos a los Striders, que son como el infiltrador genérico vasco con buena propaganda de Torchlight Brigade. Los Striders sí son infantería pesada y además tienen una herida pero sin incapacidad por herida. Tienen NCO, o sea, tienen su oficial, así que se pueden apropiar de la orden del teniente. Tienen despliegue avanzado, camuflaje, ataque sorpresa, vale, perfecto, mimetismo, vale. Y luego tienen un montón de opciones y muchas de ellas como especialista, o sea, muy útil, muy bien tirado. Perfiles de infiltrador, que a diferencia de invencible o órdenes militares, que son ejércitos de infantiles pesadas pero no suelen tenemos infiltración, aquí sí tenemos esta opción y tal, muy buena. Seguimos con los Yellow Jackets, que es el paracaidista, por supuesto, con paracaidismo y salto de combate, y además de eso que tiene mimetismo, ¿vale? Y tiene una herida, pero sin incapacidad por herida. En general, todo este ejército tiene una herida y luego casi otra, o sea, estamos con un ejército con mucho aguante. Hay opción de especialista, opción de hacker, y con armas normalitas para lo que es un paracaidista. Seguimos y llegamos al grande silueta 5 de la caja, Silverstar Prime, que mueve 15-5, y tiene ataque CD menos 3, es decir, que todo lo que le dispare a él va a sufrir un menos 3, esto como una versión nueva de Full Auto. Tiene sentido táctico, tiene visor 1 y tiene una ametralladora que tiene un daño a mayores, o sea, de daño 16. Es una piedra, es una roca para tu ejército, bien grande y bien tocho, o sea, la típica pieza de atirar. No es un TAG, pero casi. Y estos son los 6 perfiles que vienen dentro de la caja Action Pack de Torchlight Brigade. Espero que os hayan gustado y que os hagan un ejército interesante. Veréis más perfiles durante la semana, así que estad atentos. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós.